todos y bienvenidos un día más aquí a Popular Televisión. Hoy vamos a hablar de medio rural, porque para lograr que ese medio rural fije la población y para lograr en definitiva su crecimiento y asegurarnos su mantenimiento, hay que atacar muchos frentes, hay que atacar el trabajo, la vivienda, los servicios y en definitiva su desarrollo. Y para lograr todo esto en Cantabria tenemos una asociación privilegiada, la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Hoy nos va a hablar de esta red, de quiénes son y del trabajo que realizan precisamente su presidente, Leoncio Carrascal. Bienvenido a Popular Televisión. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, una red cántabra muy importante. No sé si es tan conocida como nosotros pensamos. ¿A ti qué te parece? Como presidente, obviamente, figura clave en esta red. No, está, no está muy, muy, hecho, muy conocida, igual que los grupos de acciones locales. Sí. Tiene que estar más conocida porque la red cántabra hace, hace un desarrollo. Y es, eh, muy importante el medio natural y, y tiene que estar un poquitín más conocida para que la gente hay hombre, hay público que ya hay, hay gente que ya lo sabe ...que eso sobre todo las rutas que hacemos que se hacemos pero tiene que estar más más conocido cuéntanos quiénes forman parte de esa red quiénes están están detrás de todo ese trabajo que se hace bueno la red el, el, forma parte de los cinco grupos de zona, los cinco grupos locales que son la zona boda termiera ...Sajanansa... Eh, Valles Pasiegos, Campolos Valles y Líbana. Son los cinco grupos esos. Y luego, aparte de eso, nosotros eh, eh, cobramos una subvención eh, que es la el 99% de la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria, que es la que nos, nos financia casi el 100%. Por, hay que decir que esta es una red sin ánimo de lucro. Efectivamente, donde hay 50 personas trabajando, hay unos técnicos espectaculares, gente muy preparada, sobre todo guías, los técnicos que están en las oficinas, todo gente muy experta en el mundo rural y somos la envidia de otras comunidades eh, del país. ¿Por qué la envidia? Porque eh, ya están, están pidiendo ahí cómo funcionamos, cómo se funciona, porque se funciona muy bien eh, y ellos. Están copiando de lo nosotros y nosotros llevamos, claro, llevamos casi 20 años y, y está muy bien funcionando todo esto, es muy bien. Gran noticia, porque no hay mayor halago, desde no. luego, que te copie lo que haces. Sí, 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 no, no, es verdad. ¿eh? Esto es, hay comunidades que están interesadas en el funcionamiento de esto. Sobre todo lo que hace posible esto son los técnicos y la gente que trabaja en la red, igual que en los grupos. Son los que conocen el mundo rural y saben todo lo que, lo que se maneja. Nosotros estamos ahí para apoyarles. ¿Cuánta gente trabaja en esta red? esta red hay unos 50 o 55 personas trabajando. Entre técnicos, luego están operarios. Los, los operarios son los que limpian los, los senderos, los, los guías para hacer las rutas. Tú imagínate que eh, por, por las rutas que se hacen al año pasan más de mil personas. ¿eh? Las rutas que hacemos. ¿eh? Una cifra importantísima. Espectacular. Sí, sí. Como red vosotros nacisteis en el año 2002. Los grupos de acción locales conocemos tienen más antigüedad en Cantabria. Pero ¿por qué decidisteis uniros? ¿Por qué decidisteis formar esta red? Bueno, porque se dio la oportunidad de, 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 de llevar lo que es la, todo lo que es el mundo rural, sobre todo la lo, lo, naturea, los, los parques protegidos del gobierno de Cantabria. Salió esa idea y, y, y ahí se empezó, ahí y, y, y un éxito espectacular. Es, yo creo que que hoy en día es la asociación que más, que más trabajo hay en Cantabria, que más, que más da burbuja lo que es el mundo rural, que más conoce lo que es el mundo rural, 100%, y no, está, es, está muy bien. Hablamos de medio rural, pero yo no sé si sabrías decirnos, en porcentaje, qué parte de Cantabria abarca esta red. Lo que, donde está incluido el parque natural, eso. Los Todos sitios, los parques los, naturales. Natural, sí, por tejidos, por tejidos es sí, lo que sí. abarca la red. Porque por eso tenemos firmado un convenio con el Gobierno de Cantabria, con la Consejería de Ganadería, Pesca. ¿Los parques naturales son vuestra insignia? Nuestra insignia. Eso es lo que es proteger, dar a conocer y sobre todo las rutas que hacemos para enseñar a, 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 todo, a, todo, a toda gente todo, de, de lo que es de Cantabria y fuera de Cantabria, las rutas que se hacen, que se vean los paisajes, que se vea todo toda la fauna ibérica, todo. Comentabas, 99%, viene de la, 99 del presupuesto viene de la Consejería de Desarrollo Rural, como se llama ahora, Medio Rural, Medio rural sí. las diferentes consejerías que han llevado ese nombre. ¿Pero necesitaríais más apoyo? Sí, hay una consejería, una consejería más que apoyamos algo. Siempre, siempre hay, hay más apoyo, siempre. Pero bueno, eh, vamos, vamos, vamos tirando, sobre todo para mantener la plantilla y para mantener todos los servicios que hacemos, sobre todo toda la brigada de, de limpieza. Los, de limpieza de las rutas y los guías, eh, bueno, siempre pedimos más. Oye, ¿por qué no vamos a pedir más? Menos no vais a pedir, claro. evidentemente. Bueno, ¿cómo, eh, cómo elegís vosotros los objetivos, porque tenemos muy claro que los espacios naturales protegidos, los parques naturales protegidos de Cantabria, darlos a conocer, cuidarlos, mantenerlos, es la insignia de esta red. Pero hacéis muchísimo más trabajo. Tenéis muchísimo más trabajo por detrás. ¿Cómo os gestionáis vosotros? Bueno, nosotros gestionamos porque desde, desde la gerencia hasta los técnicos que tenemos ahí son los que marcan el camino todos los años. Nosotros, al terminar el año, tenemos que pasarle una información todo a la Consejería de Ganadería tenemos que pasarle todo lo que hemos hecho a todas las actividades, tenemos que justificar todo hasta el último céntimo. Eso es lo que lo que, lo que tenemos. Y sobre todo lo que nosotros hacemos mucho es a los colegios llevamos a los colegios a, al mundo rural, sobre todo a conocer los ríos, a conocer los árboles y todo eso. Eso es una cosa muy importante que eh, desde aquí reclamo a la Consejería de Educación a ver si eh, puede, se puede meter una asignatura de Cantabria para que los niños conozcan la historia de Cantabria, como ahora ha salido que tenemos en Europa, de eso, a ver si los niños conocen, es muy importante que los niños conozcan la historia de Cantabria, sí. muy importante, y por eso desde, desde, como presidente de la red, y desde el alcalde de Arredondo, que soy, y del grupo en la local, pido a ver si se puede meter una asignatura de Cantabria en los colegios, para que los niños sepan lo que, lo que es Cantabria, para que, pa que luego el día de mañana ellos puedan defender lo que hay en Cantabria. Ay, no pides poco. Meternos en el currículum escolar es muy complicado. Yo ah, no sé si habéis podido acercar posturas con la Consejería de Educación. Bueno, yo en el primer consejo de despoblamiento de, de que hubo ya lo dije. ¿sabes? No, no es que, que esté en contra, que, eso, que es una presión. Digo que, que, bueno, que, que habrá que estudiarlo. Y, ...y por lo menos meter una asignatura... ...como tienen otras comunidades por ahí... sí bueno, sí ¿eh? ...es muy importante para que, el, el, para que Cantabria... ...para que los niños sepan lo que es Cantabria... ...la historia de Cantabria... ...y lo que tenemos en Cantabria... ...porque hay, hay niños que no saben dónde está... ...yo que sé, habla el ...y no saben niños dónde está de ...eso es muy importante. Sí, la verdad que sí, conocer Cantabria... ...conocer lo que tenemos más cercano... ...que a veces nos lo dejamos un poco más alejado. Y ahora como han salido unas asignaturas de Europa... pues bueno, ...Cantabria también tiene que estar ahí... ...digo yo, oye, que no es... ...que estoy echando... ...no es meter presión, son peticiones... peticiones. ...a ver si es posible conseguirlo... Vale, esperemos que, que sí... ...esperemos... ...crucemos los dedos, bueno, volviendo a la red... ...que nos vamos al final a otros temas... ...no, pero es que va, va, va a acorde con todo... ...porque todos los niños, nosotros los llevamos... ...al mundo, a, a, a las rutas, al mundo natural... Y les tenemos que explicar, pero si los niños en los colegios ya saben ellos lo, más o menos con lo que hay, pues cuando llegan al mundo rural ya saben ellos ya de que los pues, van a llevar los niños por ahí a, a ver un río, pues empiezan a preguntar esto, ¿qué es? Pero si de esa forma los niños en el colegio ya saben algo, pues cuando llegan allí ya más o menos ya van, saben ya lo que, lo, que, lo que van a tratar. Se disfruta de otra forma. Claro. Cuando conoces algo lo disfrutas más cuando vas a verlo. Claro, pues hay niños se quedan asustados y dicen esto qué es, esto no, 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 no conocemos. Precisamente estas rutas se realizan dentro de Naturea, ¿verdad? Naturea. Dentro de lo que es el proyecto Naturea. Efectivamente. Coméntanos, ¿qué les lleváis a ver? ¿Qué se puede bueno, conocer en Cantabria? Que tenemos muchísimas cosas para ver. De todo, sobre todo las rutas van a ver paisajes, van a ver vacas, van a ver caballos, ven, de todo. Eh, luego tenemos el tiempo de la berrea, van a ver las berreas, eh, van a ver a los ríos, los nacimientos, van a ver todo lo que hay en el mundo natural, en el mundo rural. En los parques es lo que van a ver. Y, y eso te decía yo lo de los niños, que es muy importante esto. ...esto es, parece, parece que, que es clase que difícil, pero es una cosa importante, 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 de verdad. Leoncio, este año no hemos podido ver las berreas. No, este año no, no, lo, lo suspendimos por la, por la pandemia, pero ha habido rutas, se hecho rutas también. Pero bueno, por, el tiempo de la, por la pandemia se han suspendido porque hay que abordar un poquitín. Adaptadas, las, pero con medidas de seguridad, de seguridad, pero se las habéis seguido haciendo. Sí, hombre, ...menos gente, pero esa iniciativa sigue haciendo. Pero aún así el público ha respondido. Sí, 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 es impresionante, sobre todo público de Cantabria y de fuera de Cantabria, sobre todo Madrid, Cataluña y por ahí, y País Vasco, Galicia, Asturias, León, Castilla-León, es la gente marcha encantada, viene y marcha encantada. ¿Es ¿Qué tiene Cantabria? Que los que vienen aquí un fin de semana al final siempre acaban repitiendo. Cantabria es infinita, como dice el eslogan, ¿no? Muy importante. muy importante. No sé si sabrías calcularnos cuánta gente ha estado este año. Cerca, cerca de 100.000 personas. ¿También este año? Sí, sí no baja de ahí, están más o menos ahí. Pues muy interesante. Porque la verdad que pese a la pandemia, pese a coronavirus, medidas o sea, de seguridad... Por eso te digo que, que los técnicos que hay en las redes, sobre todo guías y técnicos, son gente muy profesional y que, y que, y que conocen el territorio como nadie. Igual que en los grupos de acciones locales. Sus técnicos también conocen el, el mundo rural. Uh -huh. Y eso es lo que yo pido: que cuando se haga alguna cosa, pues que se apoyen más en estos técnicos, porque ellos saben lo que hay en el mundo rural. Vosotros defendéis el papel de las guías, porque hay mucha moda, cada vez lo estamos viendo más, de cambiar las guías persona. Por autoguías o por otro tipo de itinerarios. ¿Vosotros defendéis el papel de una guía como persona que te vaya comentando no, lo que puedes ver? Efectivamente, nosotros vamos a los guías de guía guías. nosotros no podemos mandar, eso. nosotros tenemos que ir. Nuestro guía, nuestros guías cogen un grupo de 10 personas o 6, lo que sea, y van con ellos y les enseñan todos los rincones de, de, lo que, de la ruta que están viendo. Eso es muy importante, eso es muy importante, porque el, si tú vas con eso, ellos saben lo que hay ahí. Qué es el árbol, qué es aquella cabaña, cómo se llama aquello, mira aquello, Santander, aquello. ¿sabes? Eso es muy importante. Y la gente marcha muy encantada porque son guías muy profesionales. Bueno, otra de las riquezas que tenemos para ver también, eh, a través de la Asociación de Caminos del Arte Rupestre. Hay que decir que esta asociación es una asociación europea, no solamente en Cantabria, aunque su sede la tengan en Cantabria. Coméntanos qué, qué sí. nos puede llevar a ver esta asociación. Pues yo he sido presidente de ella hasta hace un mes, he estado presidente y ahora soy secretario. Pero bueno, eh, hemos cambiado, porque es bueno cambiar. Ahora es el presidente de la Rodoña, es el presidente de la, de la arte Rupeste. Bueno, yo desconocía, eh, cuando entraba aquí, y eso. Es impresionante la riqueza que tenemos ahí y el potencial, y el potencial turístico que puede ser eso. Eh, pues a mí me parece que en este momento hay, hay 15 países integrados ya de la ESO. Sí. No sé cuántas asociaciones más hay, pero eso es una riqueza a nivel europeo impresionante. Y están llamando a la puerta países para entrar en la asociación. Y eso es, tenemos que potenciarlo más. Está, está poco potenciado. Eso hay que potenciarlo más. Y yo creo que lo vamos a potenciar poco a poco más para dar a conocer todo el arte rupestre. Ojo, que en Cantabria tenemos mucho. ¿eh? ¿Tenemos, tenemos simplemente Patrimonio de la Humanidad y mu cuevas. Muchísimo. Es espectacular. Yo he estado en Italia, he estado por ahí en los países que hemos hecho eso. Pero aquí en Cantabria es espectacular lo que tenemos. Y también hacéis rutas guiadas. También, también, también. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué diferencia hay con la visita a una cueva? Bueno, a cuevas nosotros no. Exactamente, nosotros cuevas porque no. las cuevas van por otro organismo, otro, lo llevó el gobierno de Cantabria. Nosotros lo, lo que les enseñamos, yo que sé, la, o la ermita rupestre de San Juan, la, lo que hay en el mal de Redible, todas las ermitas, Ahí vamos enseñando ahí a eso, pero las cuevas no. ¿Las cuevas dentro no? O sea. Las cuevas dentro no, ellas son empresas privadas. Y yo no sé, desde tu posición, porque obviamente siendo presidente hasta hace muy poco has tenido una posición privilegiada, que destacarías de este patrimonio rupestre que tiene Cantabria. Espectacular. Pero algún sitio que te haya llamado la atención, que no sea tan conocido por el público, porque al final las cuevas, quien más que menos, todo el mundo las conoce. Pero esos rincones bueno, escondidos no suelen ser tan conocidos. Para mí, eh, no, no es tirar para casa. Lo más espectacular que tenemos en Cantabria es la ermita rupestre de San Juan, que es la más antigua de España. Que está metida ahora en las 12 de Europa por problemas de eso. Pero bueno, gracias a Dios está terminándose ahora un proyecto para rehabilitarla. Eso es lo más espectacular que muchos de Cantabria no la conocen. Para mí, eso es lo más espectacular, que hay muchas más, pero la que más conozco es ella. Así que ya saben, una recomendación. No es porque sea alcalde de Arredondo, para... no, no. <laughs> pero una recomendación. También decir bueno, que en Cantabria tenemos, tenemos una riqueza inmensa. Tenemos un presonante, hay muchas. Mucho arte sí. rupestre en de Luego también tenemos, saliéndonos del arte rupestre, pero todos esos pequeños rinconcitos, todo ese patrimonio arquitectónico, cultural, que la verdad, si alguien no te cuenta lo que es y la importancia que tiene, no lo conocemos. Esto lo gestionáis a través de Culturea, de esa asociación. Coméntanos un poco sí. qué es lo que hacen, qué actividades tienen, pues bueno, qué nos pueden ofrecer. A partir de Culturea es lo de los colegios. Ahí mm. es, por eso vuelvo a insistir. Muy importante tener una asignatura en los colegios. Porque si sí, los niños ya van más informados. Nosotros hacemos eso desde la red. Sí. Enseñar, llevar colegios y enseñarles todo el patrimonio y todo lo que hay. Y eso es muy importante. Que no se nos olvide, que no quede saco roto. No sé, no sé cómo se hará, pero se tiene que hacer algún día. Se es, tiene que hacer, desde luego. Porque en País Vasco lo hay, Galicia lo hay. Hay comunidades que tienen eso ahí, pero nosotros, nosotros tenemos que tener algo así. Es importante. Y la verdad que en todos estos rincones yo no sé si hemos descubierto mucho. Yo te reconozco que mirando para esta entrevista, Culturea es la que menos he conocido, porque sí que es cierto que todos los parques naturales, todas las rutas al patrimonio, bueno, pues lo conozco más. Pero estos viajes son más desconocidos. Total, total. Por eso yo invito a la gente, a todo, a, todo, a que entre en la página web de la Red Cántabra y se informe de todo lo que hay porque casi todos los fines de semana hay, hay, hay alguna actividad sí. casi todas y hay mucha gente que repite ¿eh? muchísimo que repite pero sobre todo a nivel fuera de Cantabria somos muy conocidos eh desde luego mucho <laughs> es que esto es lo que hay que promocionar Total. tanto fuera como dentro efectivamente y es una labor espectacular porque joder enseñar lo que es la naturaleza todo el arte y rupestre que tenemos aquí y eso bueno eso es, es no tiene precio ¿Pedís ahora con este tiempo de inseguridad cita previa? ¿Es sí, necesario sí, inscribirse hay, hay, previamente? Tienes que escribirte para eso, sí, sí, no, no, sí, sí. ¿Y todo centralizado a través de vuestra página web? Todo, todo centralizado. ¿Qué es? Para que lo sepa la gente, para poder... Todo, ver. todo. Entonces en la página web de la red Cántabra, para pedir si hay la actividad que hay, llamas por teléfono y ya te reservan ahí para el de eso. Para grupos pequeños, imagino. Sí, no sé cuántos hay ahora, me parece que son 10 o menos. No sé cuántos hay ahora. Pues ya lo saben, si quieren apuntarse a una de estas rutas, a través de la página web de la Red Cántabra, eh, que si no me equivoco era www.redcántabradesarrollo Si no me equivoco, era el es. punto com. Porque ya saben, pero allí lo pueden encontrar, allí tienen toda la información. Hay que decir que todas estas actividades dan una gran riqueza al medio rural de Cantabria. Mucho, mucho. Damos a conocer eh, lo que es todo todo lo que hay, Todo el patrimonio de Cantabria, todo lo que es naturaleza. Todo lo, que es, todo lo que es los ríos, todo lo que es eh, la, 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 el arte rupeste, vamos a conocer todo. Y eso, lo como decíamos antes, no está mucha gente no lo conoce. Es igual que los grupos de acciones locales, que depende que, que estamos integrados en la Rescántara. Los grupos de acciones locales, en cada subterritorio, da muchísimos proyectos, y, y no solo proyectos, que ayuda ...al que se va a instalar en un municipio... ...les ayuda con todo el papeleo... ...eso está, es mucho, está muy desconocido, eso, eso... ...lo estamos dando ahora un poquitín más a conocer... ...pero la gente tiene que tirar más de, estos, más de estos recursos. Pero también hacéis mucho hincapié en que... ...todas vuestras actividades cumplan... ...con esos objetivos de desarrollo sostenible... ...accesibilidad, sostenibilidad, cuidado del medio ambiente... ...¿cómo lo lleváis a la práctica? Muy bien, no hay más... Todo, los, ...todos los guías les, les van diciendo a, a, a la gente que va a hacer la ruta cómo se tienen que adaptar, lo que tienen que hacer, todo lo que van a ver, no tirar papeles, al contrario, si vemos a una botella o algo, recogerla, limpieza total, eh, para que, el mundo, para que el, mundo, el, el mundo natural esté correctamente bien. ¿Y nos hace falta aplicar más estos objetivos de desarrollo sostenible en el medio rural? Bueno, la gente sabe, los gente que va a hacer las rutas, sabe, sabe lo que, a lo que va a hacer, y es gente que sabe comportarse y eso bueno puede venir alguno que se ve, se ve, eso para todo lado, pero la gente generalmente gente que sabe y se comporta y ayuda en la misma ruta ayuda al guía a hacer bien eso no 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 hay no hay hasta ahora no ha habido ninguna queja ni hemos tenido quejas de la gente gente que pasan cien mil personas quejas de la, de, de la gente en la red nunca o sea que somos en líneas generales responsables sí 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 por eso hay otras comunidades que quieren están intentando copiar ejemplo, Galicia está interesada en que y a ver cómo funcionamos y todo eso. Bueno, estamos en unas fechas muy destacadas. Estamos llegando ya a las Navidades, las tenemos aquí a la vuelta de la esquina, nos queda nada. Vosotros habéis lanzado este año una campaña, Consume Cantabria Rural. Sí, claro. ¿Qué significa Consume Cantabria Rural? Hombre, que hay que consumir los productos que tenemos en Cantabria, sobre todo kilómetro cero. Hemos sacado un vídeo ahora, no sé si lo habrás visto. Sí, de hecho, yo creo que lo tenemos preparado para ponerle, y es el que estamos viendo ahora mismo en imágenes, este Consume Cantabria Rural. Eso, lo hemos sacado ahora, eh, y, para que consumamos los productos nuestros de Cantabria, que son muchos y buenos. En, en el confinamiento, en el primer mes de en marzo, por ahí, en la comarca mía, zona Guaya pues hubo productores, por ejemplo, de cabritos de, y gente, y de eh, hortalizas, que no tiene, se les había quedado ahí y no podían sacar los productos. También a través de los técnicos que tengo yo allí en turismo, se creó una página web. En un mes tenemos todo montado y ahí sacamos productos. Fue un éxito total. Y con esto, lo mismo, queremos hacer lo mismo: que la gente de Cantabria producta, consuma productos de Cantabria, que son muy buenos y mucha calidad. ¿Y mucho hincapié que se está haciendo ahora en la importancia de este consumo? Yo les animo a consumir, por eso hemos preparado este, este pequeño vídeo, donde va más o menos de todo un poco. Todo sí. no, todo no puede entrar, es imposible, porque si no sería muy largo. Pero, y, y por eso doy, doy un les felicito a, a las dos chicas que han hecho este reportaje, este vídeo, que muy bien. Bueno, ¿y con qué nos vais a sorprender el próximo año? ¿Qué tenéis preparado para el 2021? Bueno, están preparando ahora, ellos los técnicos están preparando ahora la, el año 21. O sea que ya de aquí no sé cuándo nos dirán, me dirán lo que, las actividades que se van a hacer y todo esto. ¿Tenéis pensado introducir alguna novedad o vamos a seguir en la misma línea? Algo hay que cambiar, algo hay que cambiar. Tú siempre tienes que cambiar algo, pero más o menos lo que es naturaleza, las rutas, eso va a seguir igual. Evidentemente no van a desaparecer, eso, esas no, rutas. eso no va a desaparecer, va a seguir igual, pero algo, te habrá alguna actividad así, algo más, estamos intentando para hacer más así. No nos hacéis un adelanto todavía de lo que no, va a No, yo todavía no lo sé. Hasta que no me digan los técnicos yo no. Los técnicos hasta que no tienen, no tienen bien montado no me dicen nada. No, ni a mí ni a la Junta Directiva no nos comunican nada. Y ahora en invierno con el mal tiempo vamos a seguir haciendo rutas. No, ahora estoy más tranquilo. Ahora no. Ahora ah. un poco de, de tranquilidad. Sí, ahora tranquilidad y ahora lo que es ya este, este mes es muy malo para estas cosas. Vamos a preparar todas las cosas del carro el año que viene. ¿Cuándo soléis empezar? Allá en el mes de marzo, abril, por ahí. Ah, Segur. entonces tenemos este todavía tiempo para descansar, ahora un poquito en invierno. Sí, este año a ver cómo, cómo viene esta cosa de la pandemia, cómo ahora a ver si, cómo nos deja, porque también tenemos que contar con esto, porque entonces se adelanta se atrasa, no sabemos muy bien. Bueno, es, imagino que estáis igual que todos, con un poco de incertidumbre. Total, porque cuando empezó en marzo nos quedamos todos en esto, todo, tuvimos que mandar a toda la gente a casa. Eh, fue, fue muy, muy duro. Eh, luego, claro, hay gente que lo pasó mal, entonces tenemos que ayudarles. Y... No es fácil, no es fácil esto. Y, y luego tomar decisiones es muy complicado. Muy tomar complicado. decisiones de un día para otro, además. Y además, yo que tenía que tomar decisiones aquí, en otro lado, en el ayuntamiento, era muy complicado. Muy... A veces no sabías lo que, cómo tenías que hacerlo, eso es muy complicado. ¿Y es afectado este confinamiento por municipios de esta segunda ola también? ¿Habéis notado ese pequeño bajón de gente? No, me, no menos, 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 porque ya más o menos ya tiene la experiencia de cuando marzo y por ahí, pero bueno, pero también la gente tiene mucho miedo. Yo lo que tengo mucho. Eh, lo que tengo bastante miedo es el tema de hostelería, casas rurales, en el mundo rural, que, que, que están pasándolas muy mal, muy mal. Yo lo entiendo, pero. Pienso que eh, tendríamos que eh, no sé, buscar otra fórmula o algo así, a ver cómo podríamos, eh, porque si no se van a cerrar muchas casas rurales y muchos bares y restaurantes en el mundo rural. Sí. Ya bastante, ya se nos cierran cosas, ya, eh, porque para que no se nos, se nos cierren más cosas. Entonces, estamos, yo no sé, yo, yo pienso que Sanidad, el gobierno, pues dé una vuelta y mire a ver cómo se podría ir encaminando esto, porque si no, el mundo rural aparte ya que, que, que perdemos servicios, que nos, que nos mantiene son y la ganadería, la ganadería también no saca sus productos, pues, pues, pues igual, que, igual que el hotelano, pero no sé. Está la situación complicada para creo, todos los sectores. Pero yo creo que tendríamos eh, tendrían que dar una, una vuelta a ver cómo podemos, no son to, no, no todos los municipios son iguales. No, desde luego, eh, pero... Tendríamos que mirar qué municipios están mejor y eso para, para ir... Y luego, ya nosotros también tenemos que tener un poquitín de cabeza y, y sabernos cuidar un poco y comportar. Muy importante la responsabilidad ah, personal, responsabilidad. sobre todo las fechas que nos vienen por delante. Efectivamente. Que no son las más responsables de todas. Efectivamente. Bueno, Leoncio, se nos ha acabado ya el tiempo. Pues, ha durado poco. Ha durado poco, bueno, casi media hora hemos estado. Pero es que al final se hace cortito. Todo hay que decirlo. Muy corto. La gente cuando sale de aquí luego al final dice que se les ha hecho corto, aunque al principio te digan, ¡ay, media hora tengo que estar hablando! Pero bueno, esos son ya los entresijos del programa, eso es la parte de, de atrás. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y en vez de estar aquí, tenéis que venir un día al mundo rural. a ver una ruta, a grabar una ruta o a grabar unos niños, un colegio, o eso cuando, que viene, si, as si, si las cosas están mejor, salir un poquitín fueras vos invito a que... Y es, pues es una pues, propuesta muy interesante, la verdad, para hacer, para irnos a hacer unha ruta por Cantabria, estas tan interesantes Yo que tenéis. invito tenéis. a eso y sigo insistiendo. Una asignatura nos los colegios de Cantabria. Sigo insistiendo. moi importante que los niños conozcan El, lo que es Cantabria, para cuando ellos sean mayores, que ellos son los que nos van a sustituir a nosotros, que sepa dónde vienen y a dónde van. Eso es muy importante. ¿eh? ¿Y dónde viven? ¿Y dónde viven? Que normalmente no lo saben. Con ese mensaje nos quedamos. Muchas. muchas gracias por haber estado aquí. Como siempre les digo, muchas gracias también a todos ustedes que están viéndonos al otro lado de las pantallas. Nosotros nos despedimos porque llegan ya las Navidades y nos vamos a tomar un pequeño descanso. Vamos a volver a vernos después de Reyes, nosotros en Cantabria de cerca. Pero recuerden que Popular Televisión va a seguir ahí, va a seguir en sus casas y va a seguir ofreciéndoles todo lo mejor que tiene Cantabria. Así que sigan con nosotros durante todas estas navidades.